Ya estamos aquí y para mí es un gusto. Me había tardado, lo confieso, en hacer la invitación a los integrantes de la organización Guanajuato Despertó, porque tienen activos ya más de un año en la capital del estado. Hemos publicado sus notas, pero nunca habían estado aquí y es de veras que un gusto tenerlos y saber más de lo que están haciendo en Guanajuato capital. Bueno, está conmigo Mari Carmen, gracias. Jorge y Tonatiu. Gracias. Así vamos a manejar nada más su identidad. ¿Qué es Guanajuato Despertó? ¿Cómo surge? Guanajuato Despertó es un colectivo de ciudadanos conformado por profesionistas, comerciantes, amas de casa. Somos ciudadanos simples y comunes. Este surge después del gasolinazo de hace un año, en donde nos manifestamos. Llegaron a las 8 columnas muy rápido, me sí, acuerdo. Sí, llegamos a las 8 columnas. Tomaron muy la caseta de Guanajuato. Tomamos la caseta de Guanajuato para liberarla, ¿sí? Inclusive venimos con usted, vine con otras compañeras del colectivo. ¿Sí ya habían venido? Sí, venimos en esa ocasión con usted. Entrevistamos tanta gente en esos días, sí, del gasolinazo que se me estaba pasando, pero qué bueno que me acuerdo. Sí, fuimos tres compañeras las que vinimos, estuvimos sí, con usted. Sí, sí. Y hemos continuado el activismo en el colectivo de Guanajuato Despertó. Hoy ya son varios municipios los que están integrados en el activismo. ¿Ya no solo es la capital? No, ya no solo es la capital, es San Miguel de Allende, Celaya, Irapuato. O sea, no, el tema no es municipal, porque también nos hemos visto ir al ayuntamiento y, bueno, cuestionar a funcionarios y al alcalde, pero entonces el tema va más allá del asunto del municipio. Va más allá del asunto del municipio como estado, sí, porque no solo el colectivo Guanajuato Despertó está inconforme, son muchos activistas en otros municipios que están inconformes, tanto con sus gobiernos de ayuntamiento como con el gobierno del estado. ¿Puntos centrales de lo que ustedes denotan que sean fallas del gobierno, que a ustedes particularmente los tienen molestos, les afectan o consideran que se debe mejorar? ¿En qué ven la quiebra de este gobierno? Puntos centrales en el colectivo. Nosotros hemos tenido reuniones con Márquez, tuvimos una reunión. Después de los acontecimientos. Después de los acontecimientos tuvimos una reunión con Márquez. La toma de la caseta, pues la caseta es estatal. La caseta es estatal, que es la lucha que tenemos, una de ellas, una de tantas, porque la caseta ya cumplió 24 años. Entonces, la concesión es por 20 años, ya se terminó ese contrato. Ese es uno de los puntos con los que llegamos a un acuerdo con Márquez. O sea, ¿el estado debería liberar la carretera de Cuautla a Guanajuato-Silao para que fuera una carretera libre? Definitivamente. Por el tiempo que ya pasó y por lo que ya pagamos los guanajuatenses ese contrato de concesión. Además, perdón a la hora que quieren intervenir, porque estamos aquí. Sí, gracias. También ustedes. Esa caseta inhibe el crecimiento de Guanajuato en esa zona, ¿no? Porque no, ya no lo inhibe. Es un cuello de botella, ya ahorca a la ciudadanía. Complementándolo con la otra caseta ahora que tenemos en Cervera, y que la caseta solamente es de entrada. No tienen libertad los ciudadanos para salir. No sé, ¿solo el procurador sale por ahí? Ajá, solo el procurador, ¿verdad? Entonces los ciudadanos no pueden. No. O sea, entras, pero tú no puedes regresar a Guanajuato, ¿verdad, Jorge? Si bien solo sales a Silao. Exactamente. Sí, correcto. Tiene que dar retorno hasta Silao. O sea, la planeación es un desastre. Esa carretera se hizo solo para la Procuraduría de Justicia. Así es, la planeación es un desastre. Es ramal, pues, de la carretera. Y tú decías, ¿cuáles son los puntos de acuerdo? El punto de acuerdo aquí es, por eso estamos hoy contigo, porque hemos estado sentados con ellos, llámale gobernador, llámale presidente municipal. Hemos realizado el octavo constitucional, todo por escrito, y hasta el día de hoy no nos contesta. ¿No hay apertura al diálogo? No hay apertura. Ahorita tuvimos un acercamiento con el asesor Gerardo Raigosa, del gobernador. Después de la Secretaría de Gobierno, debe ser. Ajá, de la Secretaría de Gobierno. O sea, hay un filtro ahí porque ni siquiera es asesor del gobernador. Así es. Entonces, después del festejo del Día de las Flores, se nos comentó que íbamos a tener reunión con el gobernador. Pasados los días de Semana Santa y Semana Mayor, yo me acerco con el asesor, le pregunto qué pasó con esa reunión y nos dicen que no hay dicha reunión. La falta de compromiso, la falta de seriedad, la falta de palabra, señor, no la cumple. Sí. A ver, y me enteré que les demandaron por la toma de la caseta, que hay Así denuncias es. Penales. Estamos enterados que hay denuncias penales. No hemos recibido ninguna notificación. Pero definitivamente, después del 18 de marzo que hicimos la liberación de la caseta, porque no bloqueamos, liberamos,
Dejaron pasar a los coches sin pagar. Dejamos pasar a los carros porque es un derecho que me establece la Constitución, el 11º Constitucional, libertad de tránsito. Hoy dicen las nuevas autoridades, la interpretación, no, señores, la Constitución es literal. O sea, el gobierno podría hacer nuevas carreteras de cuota, como la liberación, la vía, el libramiento de Silao, que se lo entregó al Grupo México, y mejor liberar esa carretera para tener otra fuente de ingreso. Sería algo razonable, ¿no? Tan no les interesa, o sea, tan no les interesa ese dinero, que bueno, el gobernador cocinó al vapor esa concesión. Quizás no fue al vapor, pero sí en secreto, porque creo, exacto, que tenías meses negociándolo. Sí, sí, o sea, y lo entrega a Grupo México, mientras tanto, la otra, pues no vemos. El presidente municipal Edgar Castro dijo en campaña que él iba a pugnar porque esto también cambiara. ¿Se ha sumado o no se ha sumado? ¿Cómo lo ven al alcalde de Guanajuato? Ya la risa me dice todo, pero vamos a explicarlo, ¿no? El licenciado Edgar Castro dice muchas cosas. Eso es lo interesante de su gestión. Dice mucho y en ocasiones vemos cosas, pero no vemos mucho. Y yo digo, esto no es un comercial ni nada, pero pues yo nada más retomo las palabras del candidato Sheffield. Pues eso no es algo que le corresponda al presidente municipal. ¿Qué dijo? Ah, Sheffield dijo eso. Sí, ajá, sí. Sí, o sea, eso de retirar la caseta, pues que lo prometió en campaña Castro Cerrillo. Pues bueno, retomando estas palabras, pues no es algo que le prometió que lo iba a gestionar, pero creo que ni siquiera lo ha gestionado. No lo ha gestionado y nos consta porque... Porque si no, tomaría el activismo de ustedes como un respaldo a esa gestión y se sumaría. No es el caso. No es el caso. No, y como la zona de la caseta corresponde directamente a la supervisión de las fuerzas de seguridad públicas del Estado, pues entonces... La Dirección de Seguridad Ciudadana pues se desentiende de cualquier actividad de supervisión, de participación. ¿La vigilancia baja ahí? ¿Y la inseguridad cómo está en la zona? Oh, no, la inseguridad está... Este colectivo que tú ves aquí, le queremos hacer saber a los ciudadanos, peleamos por nuestros derechos, nosotros y los de ustedes. Digo, aquí hay tres personas, pero cuando estén movilizados son muchas personas. Sí, por eso te comentaba. ¿Se sigue sumando gente? Sí, ya no es Guanajuato nada más, ya tenemos 12 municipios a los que, si hacemos liberación de caseta, van los 12 municipios. Agenda en común de 12 municipios. Por ejemplo, yo imagino que el tema de la seguridad, que en todos lados está muy delicado, es algo que une... Sí, todos los otros municipios en común es la inseguridad. El tema es la inseguridad y la asistencia a sesiones de ayuntamiento. Curiosamente, los ciudadanos no saben que las sesiones de ayuntamiento son públicas. Son públicas, así como las mesas de trabajo. Todos los ciudadanos podemos ir. Tenemos una responsabilidad como ciudadanos. El punto es que también estamos conscientes de que los ciudadanos, los mexicanos, desconocen que tenemos ese derecho de asistir a las sesiones de ayuntamiento y vigilar el trabajo que están llevando a cabo. ¿Qué ha pasado cuando ustedes asisten en Guanajuato a una sesión de ayuntamiento? ¿Produce algún tipo de resultado que los funcionarios los vean ahí a ustedes? ¿Sienten que hay mejor atención? ¿Sí, sí han presionado la agenda del municipio? Uno de los ejemplos que nosotros queremos hacer notar y queremos que la gente sepa es el aumento a la tarifa del transporte público. Desde que nosotros nos hemos involucrado... Creo que se viene el tema otra vez, ¿no? Ah, pues se ha detenido. Así es, se ha estado deteniendo porque nosotros consideramos que la actitud omisa del gobierno municipal ha provocado todo el problema. Aquí el único responsable es el gobierno municipal. ¿Omisa en qué sentido? ¿De no autorizar la tarifa? En la no aplicación del reglamento, literalmente. O sea, tienen un servicio deficiente que aparte quiere subir de precio, entiendo. Exacto, eso. Lo cual es comprensible porque la tarifa no ha aumentado en, me parece, más de 8 años. Uh-huh. Sin embargo, la autoridad ha sido omisa en la aplicación del reglamento. Por lo tanto, los concesionarios han actuado libremente y han permitido que... Pues que están metidos en la política los concesionarios, ¿no? Saltielaba los tiene intereses. Exactamente. Sin embargo, nosotros hemos estado en esas sesiones. Aquí al compañero Jorge inclusive le han negado la entrada a las reuniones, a,
a las reuniones de la comisión de la comisión extraordinaria de tarifaria. Pero eso es ilegal porque es público. Exactamente, sí, eso es ilegal. Pero como conoce usted, todo es política, ¿verdad? También en el caso de usted, supimos también que no querían dejarlo expresarse libremente, y es bien fácil, señor Arnoldo. Artículo 6, 7, 9, 10, 11, son libertades. Pero sí nos expresamos de todas maneras, aunque no quieran dejarnos. Aunque no quieran dejarnos, nos expresamos. Es por ello que estamos aquí, para que los ciudadanos sepan. No solamente es el tema de la caseta. Tenemos tres agendas, como ya se las mencioné. Coménteme. Una de las agendas es estar en reuniones con todos los directores de áreas, llámale servicios municipales, fiscalización, ecología. Hemos conocido el trabajo de cada una de las direcciones. Vamos a sesiones de ayuntamiento, compañeros, cuando unos no van, van otros. ¿El de seguridad pública? El de seguridad pública también ya tuvimos reunión con él, fue el primero, de hecho. Y la otra agenda, queremos saber quiénes son nuestros candidatos, ¿sí? Antes se decían vota, ¿los y ibas van a y citar? Vota. No, ya hemos tenido reuniones con ellos. Hay como siete, ¿no? Hay como siete. Camarena ya estuvo con nosotros en reunión. Ah, los de gobernador. Ah, sí. Esos son cinco. Sí, vamos con gobernadores, alcaldes, diputados locales y federales. ¿Con quiénes se reunieron ya? Camarena ya fue uno de los Verde. Que. Verde, con el que nos reunimos. Cuando uno entra a trabajar le piden un currículum, ¿verdad? Entonces ahora ellos quieren ser. No, y requisitos muy estrictos. Y requisitos muy estrictos, ¿verdad? Entonces, ahora como ciudadanos nos sentimos obligados y con la responsabilidad de saber quiénes son. Cartas de buena conducta. ¿Cómo se desempeñó usted en su anterior trabajo? Hoy le decíamos a López Santillana que este asunto del rancho que le regalaron allá a los Valdovinos, 11 millones de dólares, que cómo había estado, había sido en su gestión, y él dijo, eso ya pasó, yo ya no soy secretario de Desarrollo Económico, ya no tengo nada que explicar. Y ahora quiere ser alcalde y está pidiendo el voto, ¿no? Como que no hay congruencia, ¿no? No, pues si así fuera la administración pública, pues que se dediquen todos a robar. Y, y cuando entre la siguiente administración, bueno, pues no pasa nada. Sí, y no. Entonces, ¿con qué cara le puedes decir a la ciudadanía, bueno, necesitamos recaudar más impuestos porque, pues, tenemos un problema de seguridad, tenemos un problema con el manejo de los residuos sólidos, tenemos un problema aquí, allá. Ahora hay la impresión de que Guanajuato está colapsando en muchos sentidos. Está colapsando. El municipio es pobre, recauda poco, no hace nada para aumentar su recaudación, tiene una burocracia muy alta y no toma decisiones, como tú dijiste. Total. Amenaza una ruina. Exactamente, por eso a los ciudadanos queremos darles a conocer a través de tu programa. Somos un grupo de ciudadanos peleando por nuestros derechos, ¿sí? Si yo me paro en la caseta y libero la caseta, es porque es mi derecho de libertad de tránsito y que lo ejerza quien lo decida, ¿sí? Si estamos viendo que está colapsando Guanajuato como municipio, el tiradero, que no es tiradero municipal, las calles, la limpieza, el alumbrado, la inseguridad, o sea, los temas que nos pegan a todos. Somos pocos los que levantamos la voz y que somos ahora, como dijo mi compañero, no vamos a estar dispuestos a permitir que ninguna autoridad, ningún gobierno nos persiga, ni nos demande, ni intente imputarnos actos que nosotros no cometimos, que a su vez los elementos policiales del Estado sí cometieron, ¿verdad? Nos agredieron. No nos agredieron, pero a mi compañero sí lo... Le bloquearon la entrada, la salida de la caseta. Esos son actos de abuso de autoridad. ¿Cuándo? ¿En la última toma? En la última toma. En la última toma de la caseta, yo iba con los compañeros de CONACI a liberarla de Salamanca. En cuanto llegó a la de Guanajuato. ¿Y son de Salamanca? Sí. En cuanto llegó a la de Guanajuato, me impiden el paso. ¿CONACI? Sí, CONACI. En cuanto llego a la de Guanajuato, me impiden el paso, me bloquean adelante y atrás. Y pues no me dejan, ni yo iba en mi camioneta, no me dejan ni para adelante ni para atrás. Sí, los tengo identificados porque grabé videos, tengo fotografías de todos los que estuvieron ahí, yo digo que han de ser los comandantes, los encargados, porque son los que mandan ahí. Y pues de hecho yo a un comandante le dije, ¿sabes qué? Estás cayendo en un delito. Me estás privando de mi libertad porque yo ya voy de aquí, nada más voy a ejercer mi artículo 11 constitucional y listo. Hasta ese momento él fue y dio la orden a la de la caseta a que levantara la pluma. Está generando un problema ahí de tránsito.
Exacto. ¿Se ha sumado más gente a Guanajuato Despertó después de que han hecho estas manifestaciones? Tenemos más... ¿Puedo? Sí, adelante. Adelante. Sí. Entendemos una situación. La sociedad guanajuatense no se ha involucrado mucho en la actividad ciudadana, no en la actividad política, sino en la actividad ciudadana. Yo soy de la idea de que se ha confiado tanto en las autoridades que se les ha permitido hacer y deshacer. Entonces, en lo que iniciamos, bueno, más bien en lo que trabajamos con una agenda de atracción de ciudadanos, en este momento más bien estamos tendiendo redes con distintos colectivos que son los 12 municipios de los que estamos hablando. Estamos organizando una red en la que podamos integrar a todos los colectivos del estado para dar a conocer la agenda de todos y cada uno de los colectivos, organizaciones y activistas individuales. Esto con el propósito tanto de publicitar su agenda como también de fortalecernos mutuamente y trabajar ya los que ya estamos trabajando, los que ya conocemos el terreno, el territorio, los que ya sabemos hacer, bueno, interponer demandas, los que ya sabemos hacer solicitudes de información, los que estamos en proceso de consolidar investigaciones. La Escuela de Ciudadanía. Exactamente, exactamente. Pero lo que más nos interesa con esta red de colectivos, y eso quiero que lo escuche bien la ciudadanía y el gobierno del estado, es para respaldarnos unos a otros, para apoyarnos y para no permitir que la protesta ciudadana sea criminalizada. Muy bien. Vamos a estar unos con otros y de la mano vamos a ir juntos. Y esto nos ha llevado también a tender redes inclusive con colectivos de otros estados. Y uno de ellos es Mexicali Resiste, a quienes yo quisiera aprovechar rápido en 3 segundos, enviar un saludo a los compañeros de Mexicali Resiste, en especial al compañero León Fierro, que fue injustamente detenido por un gobierno que, da la casualidad, es del mismo color que aquí en Guanajuato. Kiko Vega, el PAN. Y también el capital de estado, Mexicali, ¿no? Exactamente. Y que están en pos de criminalizar cualquier tipo de actividad. Y ellos en especial están llevando a cabo una lucha como la de pocos. Ellos están luchando por un derecho fundamental y básico, que es el agua. Entonces, quisiera yo que no llegáramos a esa situación aquí en Guanajuato y todos los ciudadanos fuéramos tomando las herramientas legales y la herramienta de la protesta razonable, de la protesta preparada, la protesta cívica, para ya poner en orden a estas autoridades. No podemos permitir que se nos convierta en criminales por el simple hecho de exigir pues lo que naturalmente está escrito en la Constitución, que son nuestros derechos. Bueno, el otro día nos encontramos, que fue donde aproveché la oportunidad de invitarlos en una reunión con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. O sea, surgen nuevos mecanismos. ¿Ya? ¿También se están capacitando ustedes para que estos mecanismos, pues, para ponerlos a prueba, para ver si funciona, para que no nos platiquen nada más y nos digan que son... Ya tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos. Muy bien. Y sí, es mucho trabajo. Es mucho o derechos humanos que también de repente vemos que no funciona como debiera. No, tampoco. Pero estos espacios que se están abriendo justamente son los que los ciudadanos tenemos la obligación de conocer. Surgen por eso, por el enojo ciudadano con la corrupción y con otras cosas, ¿no? Exactamente. Pues sí, hay que aprovecharlos. Bueno, sí, totalmente. Algo más, pues hay que mantenernos en contacto. Definitivamente. Y bueno, cuando haya cosas concretas, cuando ustedes se movilicen o algo, siempre tendrán un espacio aquí, si lo hacemos a control remoto, allá con nuestros reporteros, o vienen para acá, con mucho gusto, de verdad. Muchas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. ¿Con los candidatos alcaldes se van a reunir? Sí. Para un poco que les digan qué armas portan, qué cartas traen. Sí, ya tuve yo la oportunidad de ver el trabajo que hicieron con la candidata Ruth Lugo. Y bueno, ya nos reunimos con los operadores de campaña de cada uno de los candidatos al ayuntamiento. Y sí, ya nada más es cuestión de que definamos bien el formato y queremos hacer una transmisión en vivo. Diálogos francos, ¿no? Que se pueda hablar de cosas, ¿no? Eso. O sea, queremos cuestionarlos para ver si realmente tienen las cualidades como administradores para implementar esas
maravillosas propuestas que traen. Como dijo Romero Higgins, no hay que tenerle miedo al debate, ¿no? Pues que debatan también con los ciudadanos. Exacto. Vamos y queremos conocer sus propuestas, ¿no? Pero no propuestas, como siempre, de seguridad y de educación. No. A fondo. Bueno, pues con mucho gusto aquí estaremos en contacto con ustedes. Ya. Muchísimas gracias. Ya no vamos a ver que pase un año para que regresen, por favor. Ok, un placer. Muchísimas gracias. Tonatiuh, Jorge y Mari Carmen. Gracias a ustedes. De Guanajuato Despertó. Seguimos porque tenemos mucho material el día de hoy. En unos momentos más.